En realidad no es mucho más de lo que salió en la nota del diario, pero si estamos en busca de alquiler porque vamos a quedar en la calle, no. Se nos hace muy difícil alquilar por el tema de las garantías, también hay alquileres bastante altos que también se complica. Y bueno, la verdad, mi mayor preocupación es esa, quedarme en la calle con ella que es chiquita y bueno. Sobre todo necesita una garantía más que el dinero, ¿no? Claro, una garantía o un lugar que nos alquilen sin la garantía. Eso En sería. todos lados que fuiste te reclamaron esto. Sí, a todos los lugares que llamé, que hablé, todo, sí, el tema, el problema es la garantía. Eliana Molina vive junto a su pequeña hija Nayara en un garaje en barrio Roque Sáenz Peña. En pocos días más se le vence el contrato y ninguna inmobiliaria quiere alquilarles un departamento por falta de garantías. Sí, yo tengo lo que cobramos por mes por lo nuestro. Tampoco es gran cantidad, pero me manejo con eso, sí. Por eso te decía que un alquiler que no sea tan alto para que nos podamos manejar durante el mes nosotros con el resto de la plata. Contame un poquito el problema que tenés vos. Lo mío es epilepsia emocional hace de los 11 años que sufro esto y bueno, tengo medicación, pero igual no. No es que no me voy a curar porque es la verdad. Y bueno, lamentablemente, por más que quiera o no quiera, los ataques de epilepsia los tengo igual. A veces son muy seguidos, a veces cada tanto, pero es feo porque yo nunca sé en el momento que me va a pasar. La tengo a ella y es bueno, es ¿Viven solas? difícil. ¿Viven las dos Sí, solas? vivimos solas. Y la verdad, ¿Cuántos años tiene un año y medio. Nayara? Un año y medio. Nayara nació con síndrome de Down y Eliana padece epilepsia. Pido la ayuda de la gente, de que si nos puede ayudar en un alquiler, que nos pidan garantía, que se nos haga más fácil a nosotros, que no, para no quedar en la calle. Y bueno, la ayuda de la gente, la solidaridad. Yo sé que hay gente que ayuda mucho y que le conmueve estas historias y como otras historias más también. Es